onda, todos atentos. El tema del fin de semana. Me escribía Fiache, ¿qué sabés del tema? Me puso tres mensajes de texto. Estaba, es que estaba muy involucrado Marcelo Fiache también porque había Porque había mucho... Hubo muchos futbolistas de la selección ahí. Ahí presente, aprovechando. De hecho, Enzo Fernández, que antes hablábamos, estuvo. Exactamente, y se casaron. Qué bella ahí en Exaltación de la Cruz. Voy a hacer todos comentarios obvios, ¿ok? Estamos todos de acuerdo. Para eso volví. Para eso volví. A partir de ahora son todas obviedades. ¿Listo? Están avisados. Permitido, y Katy Full Love, que le encanta también. La amo. La amo, me siento muy identificada con todos esos comentarios que hace. Ay, qué lindo el coche antiguo. Coche antiguo, Claudia Villafañe, que fue la encargada, la wedding planner, la acompañó también. Le llevó el ramo, acomodó el vestido. Impecables los dos. Ay, no, no, me mata de amor. Él me mata de amor. Él parece más chiquito que ella. Y muñequito. Con una firma italiana, ella un Dolce Gabbana también precioso. El vestido de ella. El vestido de ella le estaba pintada al cuerpo, ¿te diste cuenta? Y lo sabía lucir muy bien. Pero aparte, muy novia. Muy novia, muy romántico. Muy romántico. Muy lo clásico, pero precioso. Hermoso. Ambos, 300 invitados, decíamos ahí en Exaltación de la Cruz. ¿Cuánto tenía puesto ella? De Paul, chicos. Todo de Paul, tuvo Tini, mi amor. Pero no. La idea es que no me spoilees el noticiero porque eso va más adelante. Gracias, Marina. Gracias por tu participación. Este es el momento en que se acercan a saludar, ¿no?, a la prensa, porque la ceremonia empezó a la, cerca de las 4 de la tarde, estaban citados. Un poco más tarde fue la ceremonia y después, ya un poquito más avanzado, se acercaron a saludar a los fotógrafos también, a los periodistas, colegas. Divina, Oriana, estás espléndida. Ay, le gritan, claro. Es que está bellísima. Perdón, la ella es perfecta. Vos mirá, es una muñeca, esta chica, la cara que tiene. Y él también, viste, tiene un rasgo muy delicadito, pero muy bien. Pero tienen una belleza... Ya tiene igual, ¿eh? Una pareja. Bueno, ahora también lo tiene. Sí, sí, pero sí. Pero tiene rasgos muy parecidos. ¿Eh? ¿Ah, sí? Era un chiquito. Así que bueno, ahí estuvieron, estuvo de todo, muy lindo, muy tranquilo, según los que estuvieron ahí. Hubo souvenirs también, una bolsita negra, regalaban una mantita para el frío, porque hace frío. Vasitos de plástico, unos lentes en forma de corazón, un botiquín para la resaca. Está bien, eso se usa, se estila, para la gente que toma. Claro. No sería gente, nuestro caso. Para la gente que suele caer en la bebida fácil. Horrible esa gente. Oscura, ¿no? Gente oscura. El salón estaba ambientado tipo como si fuera un bosquecito. Comieron cosas muy, muy ricas. ¿Querés saber el menú? Por favor. Sí. Yo sé que esas cosas esas cosas a mí me encantan. Si tuviese tío, te diría nada. Me encanta. Aparte, celíacos, vegetarianos. Habían todo, claro. Sí. ¿Tenés el menú? Mi amor, seguimos con otra cosa. Cerré la ventana porque estaba buscando otras cosas. Me ofrece el menú y cerró la ventana. Bueno, no, ahora lo no, ¿viste cómo son las cosas? Claro. Bueno, el fin de fiesta hubo tequeños. Ay, para qué rico. Los deditos de queso. O la pizza. Sí. No, son tequeños que son típicos venezolanos, no. Exactamente, que está son rellenos de queso. Muy rico. Qué ¿Y cuándo viene la parte de Tini? Mira, hubo achita de res braseada en su jugo con risotto de calabaza, ensaladitas de cherry frescos, jugos de cebolla y agresto. El agresto es como una especie de acheto. Es la comida que hice anoche. Para el postre, una macana tibia de chocolate con dulce de leche y helado. Bien. Hubo opciones veganas, platos para Zitac, también para celíacos. Los vinos eran de Paredes, que tiene una bodega, Leandro Paredes. Que también estuvo. Que estuvo, carísima, parece, la bodega, nunca. Pero bueno, no sé si hicieron canje o habrá sido el regalo de fiesta, de bodas también. Di María, De Paul, Tini Stoessel, Paredes, Lo Celso, Enzo Fernández, Maxi Rodríguez, Lizán... ¿Bien, papi? Lisandro Martínez. Emilia Mernes también. Sí, Emilia con el Duki, que eso después lo vamos a ver. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Ay, bueno, que leer el orden. Mi amor, el orden no te toma, mami. Espera un cachito, Rubén. Toma, mami, fíjate dónde viene la parte. Hubo show de Lucra y de la Champions League. También. Bueno, el casamiento de la... ¿Cómo? ¿Quién es? Dice. Toma, te lo devuelvo. La chapeteada. Sí, sí, gente moderna. La actualidad. Además, lleva muchos años. Sí, sí, sí. Muchas canciones de cancha. La gente joven como... Como nosotros estamos en línea. La Katy Full Love divina. Ahí es, que quería. Y el Ova también, súper elegante. El Ova está cada vez mejor y ella ni hablar. Ella ni hablar con un vestido de Gino Bogani, de terciopelo azul. Qué bien le queda Resi, Le queda bárbaro. Resi.
le queda bárbaro. Ay, ellos lindo. Son divinos, me encanta. Estaba como loca, se disfrutó todo. Y obvio. Te ella además lo es que una dijo. Persona que disfruta de la vida, ¿no? Fue un despelote. Así, Katy, fue un despelote, Clara. Por suerte, volvimos con los dientes completos. Hermoso, así se festeja. Honestísima, sí, honestísima. Sí, fue un despelote, sí, sí. Por suerte volvimos con los dientes completos. Así que la pasaron muy bien. Era lo que ella soñaba, Katy Flow, desde hace mucho tiempo. Y acá Emilia y Duki, que recién lo mencionabas, que estuvieron. Y subieron estas fotos también. Señor y señora Smith se pusieron muy bien, recordando la película de Angelina Jolie. Y Brad Pitt, esperemos que terminen mejor ellos. Sí. Tanto, mejor que en la película. Claro, la versión mejorada. Es el mejor ejemplo. Sí, sí. Pero ¿cuántos invitados tenían? 300 invitados. Ay, mi amor. Lo que salió esa fiesta. Aparte, pará, tenían la idea de armarlo afuera, pero viste que estaba medio feo. Claro, viste, la lluvia complicó y el frío un poquito. Pero bueno, divina. Escuchame, una cosa más. Quiero seguir hablando de esto. Ellos pagaron. ¿Cómo fue al final el tema de la, del... ¿Hubo canje? Mira, calculo que sí, algunas cosas, pero no, canje, no, sí, viste que no permitieron entrada de fotos ni nada. Ellos por ahora casi que no postearon nada, así que veremos. Después si empiezan a aparecer los arrobas, ahí detectaremos si hubo o no hubo. Ellos ya no están acá, ya se fueron para Europa porque él tiene que volver a entrenar. Mira la figura. ¿No hubo noche de bodas? Y debe haber habido. Igual, chicos, desmistifiquemos, basta. Terminemos con la noche de bodas. La noche de bodas no pasó nada, no se hace nada. Si hay o no hay, es lo mismo. Porque la noche de bodas... Eso era antiguamente cuando no pasaban un beso antes de cada casamiento. La noche de bodas hoy, después de la fiesta... Yo terminé roncando. Te das vuelta y querés dormir. Correte que te dejabas ñoqui. No, y aparte que ya tenían que viajar, ya se fueron. O sea, fueron Gaby y el Ova fueron a despedirlos a Ezeiza. Se embarcaron, imagínate todo seguido. Todo, o sea, no sé si te pasó la No abrieron ni los regalos. Qué no. Difícil ir a esa fiesta y tener que regalar. Y plata, tenés que regalar plata. Y plata. No. Y plata, no van a caer con una pava eléctrica. Tenés que ir de compañero con un Marcelo Fiache, si no, no hay bolsillo que ¿Qué vendría a ser? Tenés que ir por un potentoso. Alguien que se haga cargo, digamos. Claro, alguien que tenga bolsillo suficiente como para bancar el regalito. Seguramente sepan dólares. Eso sepan dólares, sí, sí. Y, si no, tenés que ir con... compromiso, ¿no? Eso, querido. Prefiero que no me inviten. Yo te digo, no. ¿Qué no? Y encima ni siquiera podés usar el celular para sacar un poco de... Para levantar un poco el Instagram. Que te saquen el celular. Y bueno, sí, en la fiesta querés sacarte fotos, mostrar tu olor. Bueno, pero ahí está querían... Está bien, salvo la privacidad. Querían también preservar la privacidad de todos. Había muchos famosos. Claro. Entonces sí, no querían que estuvieran ¿Muchos famosos? Ahí